Hola amiguito, vamos a ver, vamos a hacer una revisión. Por favor, Nihan, no me digas más cosas de que van muy bien y siga echando vaporada, porque no puede ser. Luego voy yo detrás tuya. Bueno, igual que tú detrás mía. Vamos a presentar el Lite Boy. Nihan me lo recomendó, dice que va muy bien. Pues aquí está el tío con un Lite Boy. Que esto lo puede encontrar en Full Viper. Que es donde me lo han mandado. Bueno, viene lo típico de siempre. Mira, aquí viene con los tornillos. Tornillos toricas y una cosa ahí que parece como un drill. Ah, sí, creo que es para ponerle el drill normal. Vamos a verlo ahora mismo. A ver. Sí, creo que sí, es el acople para poner. Pero vamos, esto no le va a poner el drill normal. Porque aquí tenemos. El Lite Boy. La verdad que es muy bonito. Aquí tiene sus letras. Esto va rosca. Bueno, tres postes estoy viendo ahí. Una entrada de aire bestial. O sea, una exageración de entrada de aire. Posibilidad para dual coil o single coil. Porque tiene un agujero aquí para, será para single nada más. Y vamos a ver si soy capaz de. Hostia, qué fuerte estoy. Y tiene aquí como unas muesquecitas para el paso del aire. Es muy sencillito el ato. Pero vamos, viendo, Nija dice que tiene muy buen rendimiento, vamos a probarlo. Voy a montar una resistencia y vamos a mirar a ver qué tal va. El polo es regulable, el dibujillo este está muy chulo, el tío con la escafandra ahí. Pone Lite Boy y X24. 8 248 X 248, no sé qué será eso. Bueno, vamos a pasar a probarlo que no me líe mucho porque es un ato que no tiene mucha chicha. Esto es para ponerle, supongo. Esto, espérate, ¿eh? Ah, sí, esto se pone aquí. Tiene un chuf de estos, de los gordos. La verdad es que está bien porque gana, no tiene el embudo este. Si tú le pones. Hay datos que pierden por el embudo, pero esto es que va directo. Voy a montarlo y a ver lo que sale, ¿vale, chicos? A ver qué tal va. Bonito es, me jodido. Bueno, chicos, deciros que es un ato muy sencillito de hacer. Tiene muy buena. Es muy sencillito, digo, de hacer el setup. Y vamos, tres postes, como si fuera un toboán, pero claro, mucho mejor la ventilación y la boca, o sea, está mejor. Vamos a proceder a probarlo. Lo he hecho con rayón. Y le voy a echar viper de cero nicotina. Que hombre, el rayón lo tenía ya abandonado y digo yo, coño, voy a hacer el rayón. También es más rápido de trabajarlo. Joder, pues sí que le entra, a esto líquido. Deciros que es acero nicotina, si no me da la tos. Yo ya estoy. Ya, el próximo paso va a ser dejar el vapeo. Y vamos a ver cómo chuta el Lite Boy. Mira siempre que. Perdonadme. Las resistencias que estén mirando hacia la ventilación y que estén bien despejadas de algodón, algodoncio. ¿Vale? Hace una pulsación. No sé ni qué. Ni, no he medido ni la resistencia. Pero bueno, será una 0,4 seguramente. Joder, deciros que a esto le entra aire, con cojones. Madre de Dios. Va muy bien, me gusta, ¿eh? Vamos, lo voy a poner aquí en el Sigue Lane, que a ver si termino de hacerla. Bueno, ya he terminado, ya tengo todas mis conclusiones. Ya haré el vídeo de las conclusiones sobre este cacharrito.
Y de camino hacemos un cameo con el IPv2S. Que para eso tengo los dos. Vamos a ponerlo aquí en el SQLite 100. Y vamos a proceder. La verdad es que el dibujo está muy chulo. Vamos a meterle 100 vatios. Punto de curarme de la tos, chicos. Vamos a echarle ahí bastante líquido. Dios, cómo cruje esto. Chicos, después de la placa de tos que me ha pegado esto, voy a hacer a ver si lo puedo hacer bien. ¿Que a 100 vatios? No. ¿50 vatios? La verdad, este acto se comporta muy bien. Un testarazo que te pega en el pecho, que vamos, que no es ni normal. 22 vatios. Ahora va más flojo. Va de puta madre. Es que... ¡Uf! ¡Qué maravilla! Pues bueno, es un dato que está bastante bien. Es muy simple. Es muy simple, pero tiene muy buenas cosas. Por ejemplo, el chof este va de genial. O sea, entra una pasada. O sea, le puedes echar las gotas directamente al ato, ¿sabes? Sin tener que nada, que quitarlo nada. Esto es más fácil que el mecanismo en chupete. Hacemos así. Tiki, 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 tiki. Y entra perfecto. Luego, la ventilación. La ventilación a bestia. O sea, yo es que le he tenido que hasta cerrar un poco. Mira que yo siempre me gusta ponerlo todo a tope, pero lo he cerrado porque no es normal lo que entra aquí de aire. ¡Hostia, le he dado una cagada a 100 vatios y no me ha dado todo! No me lo puedo creer. Vamos a bajarle que... Y luego se me saltan los ojos en directo. Y ya está, conclusiones. Que es un auto... Sí, lo recomiendo. Es muy sencillo, o sea, para una persona que va a empezar con el tripero lo recomiendo. Porque es muy sencillo y da prestaciones de datos más grandes. O sea, muy buena ventilación, un chof, facilidad de hacer el setup. O sea, bastante recomendable. Y tira como un cabrón, ya habéis visto, mira. A 30 vatios. Vamos, que pues no sé, me parece, por lo que vale, no sé si son, pues no sé cuánto vale, 13, 14 euros, para tomar, para la uchaca. Bueno chicos, con esto me despido, que ya se me va haciendo tarde, así que adiós, 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 dadle a me gusta, suscribiros, y ha sido un placer chicos. Abajo os dejo en la descripción donde se puede encontrar este mismo. Adiós. Chicos, para que veáis que yo también cocino, me voy a hacer un pedazo de cocu a la mari con huevos fritos. Sí, con huevos fritos. Para que veáis que no hay setús malos. Digo, atos malos, sino setús malos. El barquito de la mari. Bueno, voy a terminar de... El extractor de humo es lo mejor que se ha inventado. ¡Corta! Mariquilla.